Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Soy Atocha Aguinaga y vengo a este acto en nombre de ARCE, Asociación de Revistas Culturales de España. Comparto la mesa con Miguel Areces, que es editor y director de la revista Ábaco y responsable alrededor de la revista de un montón de proyectos de una dimensión cultural importante y de actividades muy especializadas que luego también él mismo os contará. Quisiera agradecer a Miguel la invitación que nos hace a la asociación a la que él pertenece como editor para participar en la Semana Negra y a la propia semana que nos invita aquí a venir y a contaros alguna cosa sobre las revistas culturales y luego en particular Miguel os hablará sobre la revista Ábaco y su proyecto cultural. Muy brevemente, hace 5 años, la revista Ábaco este año cumpliría 35. Y hace 5 años estuvimos aquí en el 30 aniversario también de la revista. Estaba en otra ubicación la semana, esta es fantástica, nos encanta, os felicitamos a todos por ello. Han pasado muchas cosas estos 5 años y esto, desde el punto de vista de la cultura, pues también ha planteado un escenario complicado y difícil, como proyección de la cultura propiamente y como consecuencias económicas para las actividades culturales, porque no solamente por la pandemia, porque la pandemia ocurre en una crisis que no había terminado todavía, que realmente empieza en 2008. Bueno, quería hablaros un poco de las revistas culturales. Lo que es hablar de revistas culturales, ¿qué quiere decir lo de revistas culturales, ¿no? Entonces, no voy a entrar en conceptos que además son debatidos y amplios sobre las revistas culturales, pero lo que sí que os quería comentar es que cuando hablamos de revistas culturales no hablamos de algo abstracto, de una realidad etérea al margen de la gente o de unas actividades que sean para unas edades o para unos estatus o para este tipo de cuestiones. Cuando hablamos de revistas culturales, hablamos en ese concepto que parece tan genérico, pero es hablar de cine, de literatura, de historia, de filosofía, de pensamiento, de arquitectura, de diseño, de música, de poesía. Es hablar de todas las manifestaciones culturales y hablar de una identidad cultural también. Bueno, hablar de revistas, o sea, revistas culturales quiere decir también hablar de la gente, hablar del pensamiento, hablar de la ideología, de la política, del medio ambiente, hablar del futuro, hablar del presente también. El presente, que como decía al principio, pues nos ha puesto en una situación pues eso, difícil y complicada en todos los órdenes laborales, económicos, artísticos, sanitarios, por descontado. Entonces, las revistas culturales en ARCE, en esta asociación, que se reúnen cerca de 60, pues normalmente son además, estructuralmente son muy pequeñas, son estructuras muy básicas, pero responden a proyectos culturales muy ambiciosos. Las revistas en esta época, y también ya con motivo directo de la pandemia, pues han sido especialmente castigadas por la situación económica, por eso que cuento que son pues, de una dimensión pequeña para afrontar grandes proyectos. Hay revistas que han tenido que cerrar, hay revistas que, siendo que utilizan los dos soportes, papel y digital, hay revistas que no han podido editar sus números por problemas de imprenta, por problemas de distribución, por problemas de hacer llegar las revistas a las librerías, a las bibliotecas, a las ferias. Se han suspendido las ferias de libros. En fin, ha sido y está siendo todavía, en principio salida de la situación, muy complicado. Hablar de las revistas culturales
también es hablar de más allá de los formatos, que sea papel, que sea digital, es hablar de revistas que son un todo. O sea, una revista de cultura y de pensamiento es una revista, no es una colección de artículos, es una revista que es un proyecto coherente, que tiene una imagen, que tiene una identidad, que tomas una revista entre las manos y sabes en la revista que te encuentras. Ábaco, por ejemplo, es una revista de un formato muy característico, con una maquetación específica, además de, naturalmente, una calidad de artículos, un área temática normalmente monográfica en profundidad, que trata las historias en profundidad. Cada revista es su propio proyecto en torno al que en muchas de las ocasiones los editores construyen otro tipo de actividades. La revista de cultura crea un espacio para la reflexión también, para la participación y también para fomentar la acción colectiva. Las revistas actuales de cultura y pensamiento son herederas de las revistas de las vanguardias que modernizaron la sociedad. Las revistas entonces y ahora están imbricadas en la sociedad y responden a los movimientos sociales y los adelantan. Precisamente porque estamos en estos momentos difíciles, pensamos desde la Asociación de Revistas Culturales que es el momento o uno de los momentos importantes para contar con las revistas de cultura y pensamiento, porque son necesarias también como motor para la estimulación del pensamiento crítico en un mundo que también en estas circunstancias es un mundo globalizado, en ese mundo en el que cuesta luchar también por la propia identidad. Estas revistas, os invitamos a conocerlas, revistas de 9 áreas temáticas, a través del portal de ARCE, que es www.revistasculturales.com. Encontraréis ahí todas las revistas con información exhaustiva sobre ellas, con información sobre actividades también que se hace colectivamente. En este panorama de las revistas, esta asociación, que tiene ya más de 35 años de existencia, pues lucha por la difusión de las revistas culturales a través de muchas actividades, por la difusión de la cultura y por el fomento de la lectura, con actividades para todos los públicos, incluso desde los niños, con actividades que se realizan en las bibliotecas, por ejemplo. Una de las actividades que son prioritarias y que son eje del trabajo colectivo de las revistas culturales, precisamente, es la presencia en ferias del libro, en encuentros como esta semana. Siempre las revistas, además de estar en otros lugares, al lado de los libros. Las revistas culturales en las librerías y en las bibliotecas. Las revistas por ellas mismas, con su identidad y como acceso a los libros. Precisamente las bibliotecas, termino ya, son para las revistas culturales el espacio natural donde deben estar las revistas. Por eso, en nuestro trabajo, a base de exposiciones, otras actividades, muchos encuentros profesionales con bibliotecarios que son absolutamente receptivos a todo a todos estos contenidos de altísima calidad, pues vemos eso, que las revistas tienen que estar sobre todo y fundamentalmente en las bibliotecas, porque es en las bibliotecas donde están los lectores y porque las bibliotecas públicas son las que tienen que ser el vehículo para el inmediato del fomento de la lectura y donde tienen que estar todos los contenidos maravillosos de libros, de revistas culturales y en todos los soportes. Por eso, creemos que el trabajo de ARCE siempre se puede avanzar, a pesar de las dificultades, las propias revistas, pero se necesita el apoyo institucional para que, a partir de las bibliotecas, por ejemplo, se pueda llegar a los lectores. El apoyo institucional que suponga que las bibliotecas cuenten con todos los fondos necesarios. Y no solamente, por ejemplo, en el caso de las revistas,
pues no solamente a través de la demanda, de revistas de todo tipo y condición, en lo que se incluyen estas revistas, pero revistas a lo mejor muy respetables y estupendas, pero de otro sector o de entretenimiento, o revistas para el deporte o revistas para manualidades, etcétera. Pero estas revistas tienen que estar de una forma no pedida, porque institucionalmente las instituciones y la administración tienen que velar porque todos los ciudadanos puedan acceder a esos contenidos y conocerlos. No solo, la demanda no se puede producir más que en lo que se conoce. Desde nuestro punto de vista es importante una labor de divulgación, de difusión, pero ese apoyo, como ocurre en la cultura en general, en todas otras manifestaciones culturales, en las artes escénicas, en la literatura, en todos los órdenes de la cultura, en el teatro también, en artes escénicas digo, pues se necesita el impulso a que esas actividades lleguen a los ciudadanos, y por eso pues se requiere ese apoyo. Espero haberos dado con estas pautas una idea un poco del mundo en el que se mueven las revistas culturales, que en realidad es el mundo de todos y cada uno de nosotros, porque no son ajenas a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestra cultura, y es lo que nos está enseñando. Y luego seguramente a lo mejor pues tenéis alguna pregunta que hacer ya por algún aspecto más concreto que os interese. Y ahora doy paso a Miguel Areces para que os cuente él personalmente y directamente su propio proyecto cultural y su revista. Muchas gracias. Gracias a Tocha y gracias a todos vosotros y a la Semana Negra por darnos esta oportunidad de poder compartir nuestras preocupaciones o nuestros proyectos en relación con lo que es el presente y el futuro de las revistas culturales, no solo en nuestro país, sino a nivel general. Aparte de las definiciones clásicas, que de eso Atocha pues, lo ha estudiado, de hecho ha sido editora de un magnífico estudio, ¿no?, sobre la cuestión de la institucionalidad, ¿no?, y la edición de revistas en España, ahora muy reciente, entre otras publicaciones que realiza Arce con relación al perfil y a los lectores de este tipo de revistas, o con relación a elementos estadísticos y profesionales de los mecanismos de distribución, de producción, de edición, de gestión de las mismas, ¿no? Pero yo voy a hablar desde el punto de vista de un editor de la revista Ábaco, que cumple ahora, y cuando digo ahora es este mes y en estas fechas, 35 años, con un primer número en el cual precisamente el gestor editorial esté aquí presente entre nosotros, porque fue Cian quien hizo en aquel momento la gestión de este primer número, con un diseño de César Bobis, que en aquel momento diseñaba y planteaba revistas culturales y de economía y de ciencias sociales en España de primer orden, aparte de diseñar pues otro tipo de productos, no solo culturales, sino de tipo social. Y, en definitiva, lo que motivó la creación de la revista Ábaco, igual que en otras que se pueden plantear, es buscar un espacio de encuentro en el cual compartir intereses y preocupaciones. Y de lo que se trataba en aquel momento de Ábaco no solo era eso, como revista cultural en sentido amplio, con la incorporación de las ciencias sociales y darle un enfoque multidisciplinar, ameno, plural, sino también, precisamente y en ese sentido, el plantear ante los lectores hechos, opiniones, ideas, artículos que pudiesen cuestionar incluso el propio paradigma compartido. Ese es un equilibrio difícil de mantener en muchos casos, pero es la intención desde su origen y con, digamos, aciertos o no tanto aciertos, o no tantos aciertos, pero es el intento, y creemos que después de 107 números y de toda en dos etapas, ¿no?, de la que lleva del 86 al año 91 y del 92 a la actualidad, ininterrumpidamente en estos 35 años se consiguió una publicación que entra de lleno en lo que es el criterio clásico
que en el articulado de Arzoy define como revista cultural, una republicación periódica, seriada, fechada, con una temática enfocada al punto de vista de la creación, del pensamiento, de la investigación, y con ese contenido amplio y una incursión en todo lo que es el mundo de las ciencias sociales y de los fenómenos culturales en sentido amplio. En esas etapas, efectivamente, se planteaba un proyecto, como explicaba ella, que no era una sucesión de artículos pues pillados ahí al vuelo, sino que de lo que se trataba fundamentalmente es buscar elementos o hechos sociales que, huyendo del hilo de la actualidad, es decir, de lo que puede tratar un periódico, una revista semanal, tuviesen en 5.000 palabras, en artículos de 5.000 palabras, la posibilidad de, en un artículo, ir a caballo entre lo que es lo académico y lo mundano. No es una revista académica, pero tampoco es una revista periodística al uso, con lo cual plantea ese tipo de hechos que en algunos casos son resultados de investigaciones o de ensayos o proyectos que se plantean de opinión para el contraste y la discusión, el debate y sobre todo para ese acervo cultural común que representa la formación y el tener más información sobre ese hecho que estamos viviendo cotidianamente, pero del cual buscábamos en la revista, o buscamos, el huir de la mera actualidad y plantearse ese carácter intemporal, en lo cual pues una revista que de 180 páginas pues pudiese servir de referencia. El hilo y en aquel momento que los lugares que publicaciones que nos servían era Micromega en Italia, recuerdo, y otras, que lo que planteaban era eso, que dentro de 3 años, si lo tienes en el anaquel de tu biblioteca, puedas consultarlo, pueda consultarlo el estudiante para hacer un artículo, el interesado, el curioso o el profesional para, al ser números monográficos, contrastar opiniones, entresacar bibliografía, subrayar cosas, es decir, que no perdiese en ese sentido el artículo actualidad, que fuese o intentase por lo menos ser esa publicación de referencia, que no es fácil, pero en cierta medida y después de 35 años y con la trayectoria multidisciplinar se fue enfocando la revista en unas áreas temáticas que en algunos casos son recurrentes pero que expresan ese proyecto inicial de compartir intereses y preocupaciones. ¿Y qué nos preocupa o qué nos ocupa en muchos casos? Pues desde la actualidad política hasta los elementos medioambientales, hasta las cuestiones relacionadas culturales, especialmente con las ciudades y el desarrollo urbano, con el patrimonio como eje referencial para programas de desarrollo local y también para la transformación de las ciudades y los territorios, el tratar de incorporar colecciones o elementos de forma recurrente que son sobre análisis monográficos de las ciudades, y en eso hicimos números especiales sobre México DF, sobre La Habana, sobre el último, sobre San Juan de Puerto Rico este año pasado, que cumplía 500 años, sobre Oporto, o sobre países monográficamente sobre Grecia. Pero, como digo, hay cuestiones que van desde la sanidad hasta la arqueología industrial o los proyectos urbanos, como decía anteriormente, o la educación o la ciencia y la historia de la ciencia, que nos ocupó algunos monográficos que todavía hoy sirven en muchos casos de referencia, porque hay artículos de personas que colaboran la mayor parte, y eso es de resaltar, desinteresadamente en la revista, y son personas de mucho relieve, y no voy a mencionar algunos que están fallecidos, como Saramago o nuestro amigo Luis Sepúlveda, ¿no?, que lo tenemos bien reciente, ¿no?, con dolor su fallecimiento, entre otras muchas personas, o Niklas Luhmann, ¿no?, en el campo de la sociología, que colaboraron en Ábaco y que dejaron, con prestancia esta cuestión, ¿no? Pero vivimos en un tiempo de pandemia, vivimos en una época difícil, como explicó Atocha, estamos
ante hechos nuevos, que es una nueva generación de lectores que se está planteando no solo en el mundo editorial, sino también en el mundo de las revistas culturales, sobre todo a partir de la irrupción de un fenómeno nuevo que cuestiona no solo los modelos teóricos, sino los modelos prácticos de exposición y de planteamiento en la edición de las revistas, que es el hecho digital, ¿no? Y entonces esa es la gran apuesta en este momento, ¿no? De tratar de incorporarnos y combinar lo que es la digitalización y la exposición, ¿no? de este tipo de revistas, combinando lo que es nuestra historia y know-how, el saber hacer, que es la edición en papel, pero tratando de cuidar lo que es el diseño, lo que son los contenidos, lo que es la presentación, y pensando también en esa multitud de lectores que nos hace que en este caso lo que planteaba Ciro Alegría de que el mundo es ancho y ajeno, la digitalización y la posibilidad de las redes sociales nos está convirtiendo lo lejano en cercano. Entonces el reto, la apuesta y en este caso la operatividad del mundo editorial en el tema de las revistas tiene que tener en cuenta eso, igual que tener en cuenta lo que son los problemas de distribución de los mecanismos tradicionales de librería, de la distribuidora tradicional del libro en papel. Por lo tanto, tenemos que combinar esos aspectos digitales con un público objetivo que tenemos que definir. Por eso nos valen tanto los métodos estadísticos y los estudios profesionales que realiza ARCE, entre otros, porque nos ayudan a plantear esas revistas de futuro, porque las revistas culturales no solo tienen pasado, como se explicaba, tienen presente, y yo creo que cada vez más van a tener un hueco dentro de lo que es una información de calidad, una información en la cual lo urgente, lo cotidiano, la banalidad, las fake news no sea lo primordial, sino que haya un contraste de personas que tienen algo que decir y que no tienen por qué ser destacados catedráticos, sino que pueden ser también personas, quien sea, por su edad o por su formación, que tengan algo que comentar, que decir, planteado de una forma ordenada, precisa, y que sirva para este espacio de encuentro que es la revista Abaco y todas las revistas culturales, para compartir preocupaciones, intereses y también para servir, en algunos casos, de guía para la acción. No se trata solo de formarnos, informarnos, sino también de lo que veamos mal, pues ser capaces también de transformarlos, pero con garantía de conocimiento, de veracidad, de rigor, y en ese sentido sí que aportan en los fenómenos culturales las revistas un acervo realmente importante. Como tenemos el tiempo limitado, vamos a dejar alguna pregunta si hay y luego ya damos paso a la siguiente intervención, ¿no? De todos modos, tenéis aquí los programas de ARCE, de todas las revistas culturales en España que conformamos la asociación, y que veréis que hay de todas las temáticas, que abarca, ¿no?, todos los elementos, ¿no?, que son que intervienen en nuestra vida cotidiana, desde revistas de arquitectura, de música, de diseño, de política, de historia, de economía, y bueno, pues en ese sentido podéis disponer de ellas, tenéis ahí los catálogos. Sí, sí, coger los que queden. Luego los, cuando se acabe, lo y podéis. Si queréis algún número para saber de Abaco, también tengo algún ejemplar, que los que pueda disponer, que no son muchos, también los tenéis a vuestra disposición. Sí. Sí. Déjame pasarme un catalogillo. ¿Perdona? Ah, bien. Pregunta nuestra amiga Ana Ojanguren, que piensa que como han desaparecido muchas revistas, han evolucionado las áreas temáticas de las revistas. Que yo he hablado de que hay, bueno, en ARCE está dividido en 9 áreas temáticas, bueno, casi es, eso se puede cambiar, tampoco es una cosa inamovible, porque cada área, ahora os contaré, comprende a su vez otras áreas. Entonces dice ella, si eso se ha movido o dónde puede haber ahora más revistas, en cuáles de esas áreas. Hombre, pues
las áreas de arce que tenéis ahí son 9, pero como digo, tienen, yo qué sé, hay áreas amplísimas, hay áreas donde caben muchísimas temáticas, como ciencias sociales, por ejemplo, ciencias sociales, crítica de la cultura, tal. Siempre es muy, o sea, yo creo que hay una tendencia de grupos más numerosos, por ejemplo, en literatura, en las revistas de literatura y también en las revistas de... hay bastantes de artes audiovisuales y visuales, ¿no? Porque tradicionalmente en este tipo de revistas a lo mejor se hablaba de las revistas de cine, más adelante fotografía, pero también hay muchas ahora más manifestaciones, más tecnología aplicada al sector, a esta área temática, donde ya digo que siempre suele ser y sigue siendo importante el área temática de literatura, y luego estas otras que digo amplias, pues la revista Abaco, por ejemplo, está en el área de ciencias sociales, filosofía e historia, así lo ha querido el editor, y el editor es el que elige pues el área temática de su especialidad. Pero bueno, algo que quería además añadir tiene relación con tu pregunta y con lo último que has puesto, Miguel, es en cuanto al tema digital. Entonces, en el ámbito, en Arce, las revistas que forman parte de la asociación están editadas en papel y también se admiten las revistas digitales. De hecho, hay algunas solo digitales. Ya terminamos. Entonces, bueno, solamente deciros eso, que hay solo digitales, que todas están casi todas las de Arce están en papel, pero todas tienen versión digital. Todo esto podéis consultarlo en esa web que os comento, revistasculturales.com. Tenéis toda la lista de revistas y también actividades de la asociación y también en la historia y la definición de las revistas y todos los números que vienen publicando. Así que muchas gracias a todos.